Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros nuevamente en otro programa más de Cine Vértigo, sea en su versión podcast, sea en su versión en video. 23 ya programas desde que iniciamos en septiembre de 2018. Y todo gracias a mi buen amigo, colega, compañero Dan Campos, que desde la Ciudad de México en semáforo, pues ya no sé qué color estarán ahorita, naranja, rojo, morado, ya no sé en qué semáforo están en este momento en Ciudad de México, pero desde allá mando cámaras y micrófonos. ¿Cómo estás, Dan? ¿Qué tal, Ernesto? Qué gustazo estar por acá. Y mira, efectivamente, yo creo que ya ya ni siquiera sabemos que tonalidades se inventaron. Está el naranja con ganas, no sé, algunas de esas variantes. Pero no importa, afortunadamente estamos con la sana distancia, grabando. Yo creo que no puede haber más sana distancia que la que tenemos en las locaciones de grabación, Ernesto. Así es. Medio país de diferencia prácticamente. Pero Literalmente. Pues hoy vamos a hablar de un tema, esos que a mí me gusta llamarlos como evergreen o los que son siempre, son como comodines en pocas palabras, porque trata de temas que no, ¿cómo decirlo? Que se pueden discutir en cualquier periodo de tiempo y es a mí lo que más me gusta, o sea, un programa temporal lo puedes visitar no únicamente en el 2021 que estamos grabando esto, sino que tal vez en el 2027 o cuando los extraterrestres lleguen a invadirnos, puedan encontrarlo como una especie de evidencia sobre lo que se pensaba. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Ernesto? Platícanos. Bueno, miren, sabrán ustedes los que nos están viendo o escuchando que cuando Dan me recordó que ya era momento de hacer una emisión más de Cine Vértigo, me decía, oye, ¿qué tal si hacemos un programa sobre el, pues ahora sí, que algo de moda, que va a estar de moda, de hecho ya lo está, que es la serie documental esta de Allen versus Farrow? Una serie documental de HBO que se va a estrenar este fin de semana, de hecho, en Estados Unidos y creo que de manera simultánea en el resto de América, ¿no? En toda América Latina. Yo le decía, bueno, hay un elemento fundamental. Primero, pues no he visto el documental de Allen versus Farrow y la verdad sea dicha, tampoco pretendo verlo, o sea, I'm too old for this shit, de gastarme 4 horas de mi vida en el documental. A menos, amiguitos, que como dijera Cristian Guisa, al que le mando un saludo, si está viendo, escuchando esto, uno de los suscriptores más fieles de mi Patreon, si a menos que, como dijera Cristian Guisa, se suscriben al máximo nivel, al nivel que le llama Cristian de oligarca ruso, y por módicos $50, pues me dicen, quiero que veas la serie y que escribas de ella durante un par de meses, se sostienen y pues yo me sacrifico. De otra manera, la verdad es que hay muchas cosas que ver y el caso de Allen versus Farrow es un caso ya muy visto, muy analizado, muy leído y que además, por lo que a mí me ha tocado ya empezar a leer algunas reseñas, algunas críticas, tanto de la prensa europea como de la prensa norteamericana que ya tuvo oportunidad de ver el documental, pues básicamente es más de lo mismo, ¿no? Y más de lo mismo, pero de un solo lado, habría que decirlo, ¿no? No más de lo mismo de todo este entramado de legal y moral y ético que inició cuando se dio a conocer que Allen estaba engañando a su entonces, pues no esposa, pero pareja, Mia Farrow, con la hija adoptiva de ella, Sun Ji, que provocó un rompimiento ahí traumático, escandaloso. Y posteriormente la acusación de Farrow de que Allen había abusado sexualmente de su hija Dylan, de la hija adoptiva de ambos, Dylan Farrow, que tenía en ese momento 7 años de edad. Bueno, lo que ya todo el mundo ha sabido y ha leído, ya eso es básicamente, según lo que, otra vez, según lo que las críticas han transmitido, es básicamente lo mismo, pero ahora de un solo lado. Es decir, no hay nada, digamos, ninguna oportunidad, vamos a llamarle así, de que digan su versión vamos a llamarle así, el bando Allen, es decir, ni Guri, ni Sun Ji, ni los, bueno, ni el hijo, el otro hijo de Allen y Farrow, Moses, ni los muchos especialistas que bueno, no del lado, sino del lado de la ley, de la justicia y demás, dijeron, no solamente no sabemos lo que pasó, sino dijeron, no hubo
abuso sexual, porque eso es interesante. No dijeron, es que no sabemos qué pasó, quién sabe qué haya pasado. No, dijeron los especialistas famosos estos del hospital Yale Haven, no hubo abuso sexual, y no solamente dijeron eso, la niña fue coacheada, fue aconsejada por su mamá, ¿no? Un eso comentario rapidísimo, Ernesto, porque sí. Ya llevamos 5 minutos de presentación de lo que no vamos a hablar. Y de no, lo que no vamos a hablar. Exacto, pero... es de lo que no vamos a hablar. Termina la idea y ya ahorita yo les digo, pero nomás sí. Es la indicación. Bueno. Sí, ya sé que me alargué mucho. Pero a lo que voy es que, más que centrarnos en ese caso, porque digo, es lo mismo que ya hemos visto, y insisto, de un solo lado, la idea es más bien hablar acerca de la ética del documental en general, y si el documental en sí es un medio de producción cinematográfica, que no un género, por cierto, aclaro, el documental no es un género, es un modo de producción cinematográfica, y dentro del documental hay un montonal de géneros, pero bueno, si el documental tiene una exigencia de objetividad y de contar verdad o la verdad, si hay realmente una obligación, porque, y ya ahora sí vuelvo al caso del documental para dejarlo de lado, es que los propios documentalistas sean los propios realizadores, que son Kirby Dick y Amy Searing, se han defendido diciendo es que nosotros no somos periodistas. Nosotros lo que queremos hacer es contar, digamos, contar la historia de los Farro, punto, de ella. Y estamos defendiendo una causa. No vamos tras la verdad, vamos a llamarle así. Es decir, no tienen ni siquiera presumen de ser objetivos, y en ese sentido creo que por lo menos habría que agradecer la honestidad de los cineastas. Pero yo dejo ahora sí que la pelota en tu cancha, Dan, y la pregunta en el aire, es decir, ¿realmente el documental tiene que ser objetivo, tiene que partir de la objetividad y de la búsqueda de la verdad? Es que eso es, ahora sí que con eso podríamos irnos horas y horas, o una respuesta directa, no. Ya, el siguiente programa. Se acabó el programa. Ya, adiós. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Hablamos más de un caso polémico del que no íbamos a hablar. No, pero es que ahí hay una cuestión muy interesante, y por ejemplo, se habla mucho de dos factores. Uno, en México se hace excelente documental, que nadie ve, desde luego, o muy pocos ven. Uh-huh. Y segundo, que parte de esa riqueza que se tiene en México en particular, ahorita nos vamos a expandir al resto del mundo y hablaremos de cuestiones narrativas, que ahí está el meollo del asunto, creo yo. Uh-huh. Que tiene que ver con esto es de que el documental es un genial reflejo de la realidad. Y como tú bien mencionaste, sí, el documental es más una herramienta narrativa que un género, porque tenemos cosas como un documental falso. Entonces, ¿el documental falso o una docuficción es documental o no? ¿Usa elementos de la realidad para ilustrar una historia? ¿O es una historia que ilustra una realidad? Oye, pero tenemos una película que está basada en hechos reales. Entonces, ahí tenemos muchas que podrían ser catalogadas como líneas grises, en los cuales uno podría, según el humor que esté o con quien se quiera pelear ese día, me proyecto yo porque soy Contreras por naturaleza, ahí uno podría decir, pero es que esto refleja mucho mejor una realidad concreta que cualquier obra documental de grandes realizadores que tengamos en México y en el mundo, ¿no? Entonces, sobre esto tenemos varias cuestiones. Tú ya mencionaste una que creo que podríamos arrancar con esa y ahorita vamos desglosando. Es el manejo de la ética, y nosotros lo vemos no únicamente en el género documental, que qué bueno que está agarrando auge en plataformas de streaming, por ejemplo Netflix, que es la más popular, es la televisión abierta del streaming, por decirlo de alguna manera, porque en sus inicios Netflix en Estados Unidos tenía catálogos de documentales impresionantes, y en América Latina era deprimente porque antes nos pasaban realities de fifís en La Condesa, y no es exageración, sí. Porque esos los hicieron tal cual para plataformas. Y lo hizo alguien que hace realities, que fíjate, un reality show podría considerarse un documental, aunque esté guionado y lo que sea, ahorita lo vamos a discutir más, pero antes se aprobaban este tipo de proyectos a que tuviéramos series documentales en México, y afortunadamente se ha ido expandiendo para México y Latinoamérica y en el mismo Estados Unidos, y experimentan, por ejemplo, con formatos de reportaje, que hay quien se enoja si le digo que su documental es un reportaje cuando en realidad es la forma en la cual está contado y narrado. Y hay gente que cree que necesita una etiqueta para sentirse legitimizado, cuando el valor narrativo, nuevamente, es lo más importante. Entonces, tenemos
cosas que son, se realizan o se producen para buscar ilustrar algo, un reportaje televisivo, para irnos a lo más común y más básico, que si bien se expanden, podrían ayudarnos a reflejar una realidad mejor que un documental, pero de repente ahí es donde nos llega la razón ética, y nuevamente es con lo que me gustaría que empezáramos, Ernesto, porque por ejemplo aquí en México somos re buenos para hacer documentales de pobreza, somos re buenos para hacer documentales de narcos, y surge la pregunta, oye, pero pues la persona que estuvo en contacto con estas personas, ¿no le haría más bien al mundo y al sector que estuvo visitando si divulgara información sobre, en este caso, un narco o algún criminal con el que estuvo, en vez de hacer un documental y después lucrar con él? Porque sabemos que el fin último de todo es sacar dinero, desde luego, claro, no tiene ética. Entonces, ¿cómo podríamos enlazar o criticar o evaluar, yo creo que sería más correcto el término, sobre la persona o el realizador que está ejecutando, que está distribuyendo un documental, cuando trata de este tipo de temas? Pueden ser temas de interés social o como el con el que dio pauta a este episodio, que no va a estar más mencionado en este episodio, pero donde ya son cuestiones personales. Y ahí dices, ok, se agradece la sinceridad, como tú bien mencionaste, sobre el trato del tema, pero eso no es precisamente ético. Si tú jamás buscaste ser ético, pues no hay bronca. Si hay bronca, ¿qué onda con eso, Ernesto? Platícanos. Esto es, fíjate que es interesante, porque, por ejemplo, nadie podría negar, creo yo, quien conozca un poco de historia del documental, que El triunfo de la voluntad es muy probablemente no solamente uno de los más grandes documentales de la historia, sino tal vez el más grande documental político de la historia, dirigido por Leni Riefenstahl a principios de los años 30, se estrenó en el 35, sí, así es, en el 35, si mal no recuerdo. Y nadie podría decir que estamos hablando de objetividad, ni mucho menos de ética por parte de Riefenstahl, ¿no? Sin embargo, creo que cualquier persona, insisto, que sepa un poquito de historia del documental, dirá, este es uno de los grandes filmes documentales. Igual que en el caso, por ejemplo, de lo que hizo luego Riefenstahl con Olimpia, ¿no? Sobre los Juegos Olímpicos de Berlín. Que sigue siendo, creo yo, la gran película deportiva, el gran documental deportivo y el modelo de los siguientes documentales deportivos, e incluso yo me animaría a decir el modelo de las coberturas de los Juegos Olímpicos de ahí en adelante, ¿no? Pero bueno, el chiste es, al final de cuentas, se trata de cine propagandístico. Se trata de, en ese momento, la señora Riefen, bueno, Leni Riefenstahl, no estaba casada, si mal no recuerdo, en ese momento, ella decidió poner su extraordinario talento en manos, o más bien al servicio de la glorificación del régimen nazi. Entonces, ahí hay una visión, digamos, de la causa, de algo que se quiere contar y apoyar desde el cine documental. Ahora, vamos a ponerlos, y hablando del nazismo y del holocausto, en el otro extremo. Claude Lanzmann hizo también uno de los más grandes documentales, bueno, el más grande documental, creo yo, sobre el holocausto, que es Shoah, ¿no? Este documental que dura 9 horas y media, una cosa por el estilo, ¿no? Y que yo creo que es el gran documental sobre el holocausto y uno de los más grandes documentales históricos que existen. Y Claude Lanzmann tomó una decisión de corte ético en ese documental. No mostrar nunca, bajo ninguna circunstancia, los 9 horas y media que dura ese documental, una sola imagen del holocausto. O sea, todo lo construye a través de imágenes, entrevistas, básicamente una serie de entrevistas y de visitas a los lugares en donde estuvieron los campos de exterminio, los campos de concentración. Pero no hay fotos de los judíos ejecutados, pues, de los judíos exterminados. No hay fotos, imágenes, nada, ¿no? Están los sobrevivientes, están los especialistas, los historiadores, en fin. Es darle voz a aquellos sobrevivientes. Y en algún momento, bueno, y esta, te digo, es una decisión, creo yo, ética y que termina siendo estética, ¿no? En el caso de este documental formidable de Lanzmann. Pero también fíjate que ahí hay dos momentos, de los grandes momentos del documental, que uno podría discutir qué tan ético fue Lanzmann. En uno de ellos hay una escena en la que un peluquero
que sobrevivió al Holocausto está en Israel, Jerusalén, y cortando, está en su peluquería cortando el cabello, y mientras corta el cabello de su cliente, del cliente que está atendiendo, empieza a contar lo que él tenía que hacer cuando estaba en el campo de exterminio, porque recibía a toda la gente que iba entrando y a que le cortaba el cabello, ¿no? Ya saben que los nazis pues usaban hasta el cabello, ¿no? De sus víctimas. Y está contando con toda minuciosidad lo que sucedía, y llega un momento, Dan, que este hombre se empieza a doblegar, empieza como a querer colapsarse de la emoción, de los recuerdos, de lo que está pasando. Y se oye la voz de Lanzmann, porque le dice de repente, señor Lanzmann, no puedo, ya, no puedo seguir. Y le dice Lanzmann, desde afuera, no aparece en el encuadre, le dice, ya lo hablamos, usted tiene que seguir, ya lo platicamos, es su obligación, y lo obliga a seguir. Y uno dice, híjole, ¿qué pasa? ¿Qué ondas? Hay un momento así como de shock, ¿no? Que dices, pues estás abusando de este pobre tipo, ¿no? Pero claro, también la otra posición, el deber ético de contar la historia, a pesar de que te pueda, pues ahí está, ese es el gran momento, exactamente ese momento, que llega un momento en que él se colapsa. Hay un momento ahí en el que tú dices, Lanzmann se pasó de lanza, ¿no? Ahora sí que Lanzmann se pasó de Lanzmann, o sea, porque estás obligando a eso, pero hay un imperativo ético, ¿no? Diría un imperativo categórico, kantiano ético, ¿no? Decir, no, le debes tú que sobreviviste, le debes la crónica a los que murieron, y se los debemos para que los que estamos aquí viendo la película lo sepamos. Ese es un momento discutible, ¿no? Y el otro, que ese sí es menos discutible, es cuando entrevista a Lanzmann a un nazi. Es el único nazi al que entrevista Lanzmann, porque es el único que acepta hablar, pero el asunto es que Lanzmann le miente. No le dice que está haciendo un documental, le dice que él es un especialista, un investigador, bla, 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 que está haciendo algo. Y se mete a la casa de este tipo, de este nazi, que estuvo en un campo de exterminio y toda la cosa, y se mete con una cámara escondida, en una maleta o algo por el estilo. Entonces él está mintiendo, está manipulando, ¿no? Para sacarle la verdad al tipo, ¿no? Y en algún momento el nazi le dice, oiga, pero esto nunca, usted no va a decir mi nombre, ¿verdad? Ni nada, no, olvídelo, no, esto es confidencial, y no sé cuánto más, le dice Lanzmann, no, lo está mintiendo. Y sale con su nombre el tipo este, ¿no? O sea, sale con su nombre, y cuenta, pues, todo el proceso que había, no me acuerdo en qué campo de exterminio ahorita, no me acuerdo si Treblinka o no me acuerdo cuál es, para cuando llegaban los judíos y que iban a pasar al exterminio. Entonces, fíjate, estamos, y bueno, y en el sentido, Lanzmann tampoco está ocultando cuál es la causa del documental. Es una causa que dice, yo quiero contar esta historia, la quiero contar desde esta perspectiva, y estoy dispuesto a manipular, a mentirle, o a ir hacia ciertas posiciones hasta cuestionables, de casi abusar, por así decirlo, emocionalmente de uno de mis entrevistados para contar la historia. O el caso de Leni Riefenstahl, que dice, o que decía en su momento, aunque bueno, ella se disculpó y dijo que nunca entendió muy bien que lo que estaba realizando, ¿no? Pero bueno, en fin, pero que logró la imagen y endiosar la imagen de Hitler, ¿no? En los dos casos, y vaya que son casos muy diferentes y son causas muy distintas y dos objetivos muy distintos, hay un grado de manipulación, hay un grado de torcimiento, si tú quieres, de una ética, vamos a llamarle procedimental, en la que tú dirías, oye, pues estás obligado a decirle la verdad a los entrevistados, ¿no? O sea, no se vale engañarlos, no se vale manipularlos, pero Lanzmann sí lo hace en algún momento. Y en el caso de Riefenstahl, pues construir estas imágenes tan poderosas que van a servir en parte como instrumento de propaganda de uno de los regímenes más criminales de la historia. Y los dos, digamos, realizando sus documentales tras una causa, ¿no? Creo que ese es parte del punto pivotal. Bueno, hay dos puntos pivotales que creo yo, y ya los vamos a mencionar. El primero es el propósito y el objetivo del documental. Que también recordemos que en este caso el realizador, a final de cuentas, yo digo que el documental es una de las ficciones más sabrosas que existe,
Porque tomando elementos que uno puede tener grabadas, como tú ya bien mencionaste con estos casos que ilustran las peculiaridades, y en casos extremos se podría decir, distintas circunstancias, uno puede contar la historia que quiera. Y claro, depende precisamente de la habilidad que tenga el director y el editor, recordemos eso, porque en documental tal vez más que en ficción, el editor es el que a final de cuentas termina la película antes así del espectador. Y le puede hacer que renazca, que se vaya al caño, puede rescatar, bueno, puede hacer lo que quiera prácticamente con la obra, dependiendo del material que tenga. Entonces, si el propósito que tiene la obra para el final es mayor, y eso cambia con los años también y con las perspectivas de generaciones, pero es otro tema de otro lado, podría uno tal vez como que suavizar un poco las manipulaciones, ¿no? Si el propósito era noble, tal cual, vamos a decirlo así con esas etiquetas, a final de cuentas es permisible porque estás ilustrando algo más grave. Oye, pero pudiste haber salvado más vidas, yo yéndome a los casos del periodista, pero es que yo soy periodista antes que un ser humano. Ese comentario honestamente es una reverenda, inserte ahí el blip. Pero al final de cuentas también se entiende, o sea, la función que alguien tiene como profesional, como profesionista, como persona, es la que uno mismo se está dando, o sea, no es la que los demás te están asignando para ti. Bueno, es el propósito. Y el segundo, que yo creo que es el más relevante y más importante, y que precisamente viene de un par de lecturas que voy a recomendar aprovechando ahorita. Uno es precisamente acerca del Center for Media and Social Impact en Estados Unidos, y es un estudio bastante interesante, es un poquito viejo, es un reporte del 2009, pero yo creo que tiene muchos puntos muy rescatables, donde habla del trabajo ético de los documentaristas. Y básicamente, les resumo, hay mucha división en el sentido de que hay quienes creen que el factor principal es contar su historia e ilustrarla con las herramientas que tienen, lo cual nuevamente, si ese es el propósito que tienen, no hay ningún problema. Y este viene precisamente de una segunda lectura que uno encuentra precisamente en Icono 14. Es un ensayo buenísimo, es está compartido afortunadamente por Creative Commons por Carlos Ruiz Carmona, lo hicieron en Portugal concretamente, y habla acerca de la ficción en la película de no ficción. Y esto, hay un punto que según yo lo dejé marcado, a ver si no me pasó, precisamente está por acá, y a final de cuentas argumenta que cuando uno está teniendo las discusiones de narrar una historia, ya sea con material documental, documentando una situación, documentando una circunstancia a un personaje, porque recordemos que también es dentro del mismo documental las historias de vida y cosas muy, muy fascinantes como ¿qué era? Cuentos entre Shakespeare y Victor Hugo, que es tal cual, una historia de vida a posteriori seguida. Pero aquí lo que estamos viendo en este artículo de Portugal, de Portugal, nos dice que este tipo de narrativas, a final de cuentas, sobre la verdad, sobre lo que es objetivo y sobre lo que es justo, el fin que justifica los medios, como ahorita estábamos mencionando, tiende a ser un poco irrelevante. Porque a final de cuentas la ficción y el documental juegan distintos roles, pero son roles narrativos. La única responsabilidad que tiene aquí, en este caso el director, el guionista, el editor, lo que sea, es contar una historia. Que la historia esté bien contada. Que uno ya le puede agregar el peso ético, el moral. Desde luego son juicios de valor que uno tiene, que uno le puede dar, que puede analizar. Pero al final de cuentas, el propósito de una historia es contar una historia, el tener una narrativa. Entonces, yo creo que ahí coincido mucho, que suena muy frío y suena muy muy hojaldra si nos ponemos a analizarlo. Y nuevamente, vámonos a los casos de aquí de México. Documentales del narco, que es el cliché. Documentales de pobreza en Chiapas. Si yo soy el muchacho fresa de las. El güerito de Ciudad de México que se va a Chiapas a ilustrar lo que vaya. La visión desde luego no va a ser tan atrayente, sobre todo para presupuestos en comparación con gente que está en el mismo Chiapas haciendo documental sobre tradiciones y costumbres. Saludos a Pedro Daniel, que es un gran documentalista chiapaneco, y que literalmente se ha enfocado muchísimo en mostrar e ilustrar lo que se vive desde adentro. Él ha participado en muchos talleres para que sea la gente de ahí los que tengan la capacidad de controlar esa narrativa. ¿Qué creen? Tienen difusión precisamente, tal vez en lugares, podrás participar en el foro en San Pedro San Pedro de los Aguados, iba a decir, no, esa es de otra película, perdón, San Cristóbal de las Casas, perdón, pero a final de cuentas, pues no va a tener mayor resonancia porque el tipo de narrativa y de historia que está contando no atrae a un target como el del güerito patrocinado por el fideicomiso número 27,
que igual puede contar mejor su historia, pero al final de cuentas, pues logra visualizarla, logra alcanzar que tenga mayores visualizaciones. Ahí me salí un poquito del tema, pero bueno, el punto básico es de que tiene que, el propósito final es contar una historia. Sí, bueno, y ahorita, por ejemplo, de hecho, el día de hoy, estamos grabando esto el viernes 19 de febrero, el día de hoy se estrenó en Netflix El Agente Topo, un documental chileno que ha estado, bueno, que aparece en la, ha aparecido en la preselección de dos categorías en el Oscar, tanto en la categoría Mejor Película Internacional como en la categoría de Mejor Documental. Y la realidad es que cuando uno ve la película, que por cierto a mí me parece una película, adelanto, extraordinaria, de hecho, amiguitos, esperen la reseña dentro de hecho ya está escrita, yo creo que mañana o pasado aparecerá ahí en mi blog, recuerden inscribirse, amiguitos, pero a lo que voy es que esta película realmente también, otra vez, tiene ciertas implicaciones éticas y además cierta discusión sobre si estamos hablando realmente de un documental. Porque para que no sepa de qué va, básicamente se trata de que a un detective privado en Santiago de Chile lo contrata una señora para que averigüe si su mamá, que está en un asilo de ancianos, está bien tratada en ese lugar, ¿no? En ese asilo. Y pone un anuncio en el periódico solicitando a un anciano de entre 80 y 90 años de edad, que evidentemente todavía esté sano, que esté funcional, porque la idea de él es meter a un topo, pues, o sea, un espía que funja como vigilante de la anciana y que le dé un reporte a él, ¿no? Y se encuentra con un señor de 80 y tantos años de edad, recién viudo y solitario, y que se mete es internado en el nosocomio o más bien en el asilo de ancianos, y lo que vemos es precisamente lo que sucede dentro del asilo de ancianos. Lo que pasa es que en la película, es decir, lo que estamos viendo nosotros, es que en realidad dentro del asilo de ancianos, la realizadora Maite Alberdi, que por cierto, yo vi su primera película, la vi en el Festival de Toulouse, si mal no recuerdo, que se llama El Salvavidas, un documental formidable, sobre un pobre diablo que salva vidas en una playa chilena y nadie lo pela, ¿no? Formidable documental, su primer documental. Entonces Maite Alberdi está filmando un documental en el asilo de ancianos. Aparentemente le informó encargados del asilo que está haciendo unas tomas de un documental de cómo tratan a los ancianos ahí, bla, bla, bla. Pero en realidad no está haciendo eso, en realidad está siguiendo a don Sergio, que se llama el viejito este, y en sus interacciones con todas las demás personas. Entonces ahí en realidad estamos ante una especie de ficción. Claro, don Sergio sí es don Sergio, es un señor jubilado que efectivamente hizo un casting y sí está dentro de ese asilo, y el asilo existe, y las personas que están ahí no son actrices, sobre todo porque el viejito este se convierte así como es muy, muy simpático, y una especie como de, no sé, muy carismático. Y las señoras pues tendrán 80 y tantos años, pero todavía tienen su corazoncito, algunas de ellas se enamoran de él, y en fin. El asunto es que se convierte esto en una especie como entre comedia de enredos, película de espionaje, hay música de James Bond, literalmente, o sea, no me acuerdo quién es el compositor, pero evidentemente hay un pastiche, ¿no?, de la música James Bondesca. Y el asunto es que te empieza a preguntar, a ver, aquí hay una cuestión ética. Le dijeron a los del documental, digo, a los del asilo, a los encargados del asilo, que metieron a una persona ahí, digamos, a un espía, que están investigando si tratan bien o mal a una viejita, o en realidad no es un documental y todo es una ficción hecha en lugares reales. Bueno, honestamente, te voy a ser franco, Dan, yo no he querido averiguar, no he querido leer absolutamente nada, no he querido leer entrevistas, porque me quedo con las dudas y me quedo con esta construcción que me parece, en sí mismo las dudas me parecen tan interesantes como el resultado del documental, que insisto, me parece formidable, ¿no? A mí me gustó muchísimo. Que es curioso. Pero ahí está lo que tú decías ahorita, ¿qué es? O sea, ¿es una docuficción o es el formato de un documental? Pues no, porque parece una ficción, parece una comedia en algún momento, pero con gente real, en un lugar real,
en situación real. Entonces ya las fronteras se difuminan, pero ella lo vende como documental, lo acepta como documental y está pues preseleccionada Como para el documental. documental en el Oscar, ¿no? Pero Entonces. ahí hay un dato bien particular porque esto da para un caso de estudio esa película y coincido, la vi, creo que fue en Docs MX cuando se estuvo presentando aquí en México, donde la tuve la oportunidad de verla, si no me falla la memoria. Y el tráiler, cuando vi el tráiler, porque no sabía de la película, me la recomendó nuestro amigo Román Rangel. Saludos al buen Román si nos está viendo. O si no, si nos está escuchando. Y si no, pues díganle para que nos escuche y nos Tampoco. vea. Ay, si no. Pero precisamente cuando él me la recomendó, vi el tráiler y dije, no manches, esto está chidísimo. ¿Cómo que está en DocsMX? O sea, esto es, como tú bien mencionaste, una película de intriga, ¿no? De espías. Podría ser una onda noir, incluso por como estamos viendo parte del juego de Sí. imágenes, en la producción. Sin embargo, tú mencionaste un detalle muy particular. Si yo le digo, yo la directora, Maite Alberdi, le digo precisamente a los del asilo que voy a ilustrar, estoy levantando imágenes para un reportaje, no digamos un documental, o un documental, no se enojen por las etiquetas, si se enojan, usen vitacilina, qué sé yo. Si yo a ellos les digo que el propósito de lo que estoy filmando es para mostrar que dentro del lugar a los adultos mayores se les atiende de una manera digna, no es exactamente lo cierto del propósito del documental, pero del propósito narrativo, volvemos a eso, porque el propósito que le dan a Rómulo, el investigador privado que está a cargo de esto y que es quien contrata a Sergio, que es el señor infiltrado, el propósito que ellos quieren demostrar dentro de su microficción es exactamente ese propósito. Entonces Sí, claro. puedes estar manipulando todas las partes que están, son como, ahora sí que piezas dentro de este ajedrez narrativo, pero si al final yo llego al punto y lo logro demostrar, pero inventando una historia, ocurren dos factores. Uno, en este caso en particular, porque nuevamente hay casos y hay casos, no se dañó a nadie, logré hacer que más personas accedieran a este tipo de contenido, gracias a una ficción, conté una No use la narrativa. palabra contenido, te va a regañar Scorsese, acuérdate. Ah, por cierto, ahorita que me dices, no, sí la voy a seguir utilizando. No, lo voy a mencionar precisamente en el Patreon del final, si es que no lo encuentro rápidamente. Pero bueno, a final de cuentas, este tipo de historias cumple ese propósito en particular. Entonces, porque hay otra cuestión. A los seres humanos nos encantan las historias. O sea, por ejemplo, tú vas a presentar tu currículum para apostar por un trabajo. Lo peor que puedes hacer es presentar una cronología. Y lo digo por experiencias, no tan recientes o muy recientes. Lo peor que puedes hacer es lo que te piden lo que te enseñaron en la escuela. De que dame un cronograma de que lo último que hiciste fue esto y antes de eso estuviste acá, acá y acá. Eso es aburrido. Eso es muy cercano al registro de que estemos grabando la vida de una persona durante todo el año y si la ves de corrida, pues un segundo por día igual es más interesante, ¿no? Ahí hubo un experimento de un cuate que se estuvo dejando la barba y rasurando y se tomó una foto todos los días y va, qué padre. Las copias que salieron después fueron aborrecibles, pero bueno. Pero dentro de todo esto, a las personas nos interesan las historias. En cambio, si tú me estás tomando nuevamente el papel del editor, elementos de distintos periodos, no, no empieces por el final o por el principio, pero si me cuentas una mejor historia, y en este caso, con esa ficción que se logran dentro de esta narrativa, es lo que se consigue a final de cuentas. Te estoy contando una historia, es el fin narrativo. Y nada más el shameless plug rapidísimo, porque ya lo encontré en el último episodio de The Dailies. Sí estoy particularmente orgulloso porque todo el mundo se quejó del tío Martin Scorsese. Nadie leyó para variar su ensayo, porque solo son tres Sí. párrafos los que citan, o sorpresa nuevamente. Y aquí hay un desglose precisamente sobre la diferencia entre cine y contenido, película, cine, etcétera, etcétera. Y ahí lo encuentran, pero ya me desvié. Regresamos contigo, Ernesto. Sí, bueno, y fíjate, digamos, al final de cuentas, cuando tú terminas viendo esta película, que se la recomendamos ampliamente, ¿no? El agente Topo, y al final terminas viendo este filme. Olvídate si ficción, documental, este filme, y ya se te olvidó las dudas que tenías, o sea, o si no se te olvidaron, quedan en segundo plano, o sea, ¿qué acabo de ver? Una ficción documentalizada, un documental en terreno de ficción, pues no lo sé, no me importa, pero acabo de ver una película que realmente me emocionó, que me absorbió, que no podía dejar de ver y que terminé empatizando con toda la gente que está ahí metida en este documental. Y al final estamos ante una
construcción narrativa, efectivamente. Ahorita esto que decías tú de la de contar historias y cómo esto al final de cuentas también forma parte del documental. Hay que recordar el gran debate que se suscitó con la delgada línea azul de Thin Blue Line, aquella película, aquel documental formidable de Errol Morris, que fue descalificado al Oscar, ¿no? Precisamente porque, digamos, había cometido Morris la osadía de manipular la información o manipular lo que vemos en pantalla. Y básicamente, si ustedes han visto ese clásico del cine documental, pues la gran manipulación de Morris era que había hecho representaciones o más bien, digamos, interpretaciones de los acontecimientos, porque básicamente se trata de un caso en donde han acusado a un tipo del asesinato de un policía y lo que él averigua, ¿no? Al meterse a estudiar ese caso, es todas las inconsistencias del mismo. Pero lo que vemos, y ahí estamos, para quienes están viendo el programa de video, ahí estamos viendo el tráiler, en donde lo que hace Morris es la representación de los acontecimientos. O sea, no solamente son imágenes o entrevistas o lo que ustedes quieran, sino volvemos una y otra vez al momento en el que el acusado supuestamente mató al policía y lo vemos desde distintos ángulos, pero por supuesto hecho con actores, ¿no? O sea, hay una representación de los acontecimientos. Y eso se suscitó un debate y la película en su momento fue descalificada porque decían es que esto no es un documental. Entonces, esto es interesante porque es una película de los 80, si mal no recuerdo, del 88. Pero bajo ese criterio, pues otra vez el agente topo no sería un documental, ¿no? Pero si uno ve The Thin Blue Line, yo creo que califica mucho más en el terreno del documental clásico que el agente topo. Y esto habla, ahorita que tú decías al inicio del programa, Dan, de cómo esto va evolucionando, ¿no? De lo que, de cómo de repente una etiqueta que se le coloca a algo en un momento, pues ya no sirve para otro momento. Entonces, The Thin Blue Line fue descalificada por faltar a la ética del documental, por manipular al espectador, y sin embargo, insisto, es uno de los más grandes documentales también de tema criminal de la historia, y que además, por cierto, tenía un objetivo, tenía una causa ese documental, y que no sé si estoy seguro de echar el spoiler, pero digamos que la causa que persigue ese documental, no lo voy a decir para que la gente que no lo ha visto lo busque, pero digamos que la causa que seguía ese documental la logró Morris, precisamente después, ¿no? Entonces, es interesante cómo al final de cuentas estamos ante, como tú decías, un producto narrativo. Y lo importante de ese producto narrativo es cómo funciona, sin negar el juicio ético que nosotros podemos hacer. Porque, por ejemplo, otra vez, para volver a otro manipulador, a otro conocido manipulador de documentales, en este caso políticos, Michael Moore. Hay que recordar que Michael Moore en sus documentales, pues él es el protagonista, suele ser el protagonista, de repente maneja y manipula la cronología de los acontecimientos, digamos que también maneja y dice medias verdades o exageraciones para, al final de cuentas, dar o transmitir lo que él considera para lo que debe servir su documental, que en ese sentido es un documental de corte propagandístico político, ¿no? Entonces, pues también podríamos decir, se vale. Bueno, sí, se vale. Yo suelo ver las películas de Michael Moore, algunas de ellas me parecen divertidas, pero también estoy consciente de que muchas de las cosas que dice ahí, pues hay que tomarlas con un cierto dejo de escepticismo. Caso contrario, por ejemplo, de otro documentalista que acaba de estrenar, y de eso deberíamos estar hablando, nomás que no ha podido ver el documental, que se llama Can't Get You Out of My Head, el nuevo documental de Adam Curtis, que se acaba de estrenar esta semana. Un documental ahí en YouTube está ya disponible, que dura 2 horas y feria o algo por el estilo. Es una serie, o una serie documental como en total como unas 2 horas y media, 3 horas, y que Curtis se caracteriza por ser una suerte de ensayista en el terreno del documental. Él dice, yo voy a demostrar, por ejemplo, en el caso de The Century of Self, ¿no? Que ahorita estoy volviendo a ver.
Yo quiero demostrar en esta serie documental de 4 episodios de qué manera las ideas de Freud y del inconsciente y demás sirvieron para crear el marketing y la publicidad en el siglo XX y la manipulación política, bla, bla, bla. Eso es lo que yo quiero demostrar. Y lo hace de una manera tan convincente, con su narrativa, con sus entrevistas, con su mezcla entre imágenes, música, palabras, ideas, que uno realmente termina muy convencido, y además que son muy densos. O sea, esa facilidad o esa, yo diría, ligereza de Michael Moore, que te hace, vamos a decirlo así, muy entretenido sus documentales, no tiene nada que ver con Adam Curtis, y no quiero decir que sean aburridos, sino que Curtis sí te exige como espectador. O sea, espera, estoy tratando ideas profundas, serias, y ahí te va, ¿no? Y no trato al espectador como tonto, ¿no? Lo trato como alguien que está poniendo atención y que está comprometido a entender lo que yo estoy tratando de transmitir. Entonces, al final de cuentas, y otra cosa, y son narrativas absorbentes. Uno realmente termina picado con el cine de Alan Curtis, que está hecho básicamente de puras entrevistas e imágenes de archivo. O sea, tú dirías visualmente no es gran cosa, pero tú lo ves y realmente te absorbe, ¿no? Por la cantidad de ideas y la manera en que está mezclando imágenes, música, palabras, ideas, ¿no? Todo eso. Entonces, el documental, al final de cuentas, yo podría decir, podríamos volver a lo que tú decías al inicio de manera muy precisa y pertinente. Funciona, al final de cuentas, como una historia que se cuenta. O sea, el documental es una historia que se cuenta desde la no ficción. Por eso incluso ahora, más que documentalistas, muchos dicen realizadores de no ficción. Es decir, ¿por qué? Porque no es exactamente lo mismo. Es decir, la idea de que tomo elementos de la realidad, pero me sirven estos elementos de la realidad para contar lo que yo quiero contar. Uh-huh. Y es curioso, y tal vez ya nada más un par de comentarios para ya ir cerrando, y pasamos ahorita después a la sección del Shameless Plug para darles recomendaciones de qué leer o qué ver recientemente. Pero bueno, y por ejemplo, ahorita que veía el tráiler de The Thin Blue Line, a final de cuentas son herramientas narrativas. Entonces, el ver este tipo de recreaciones que son clásicas de los juicios en Estados Unidos, técnicamente, como es una representación de la realidad, podría o no utilizarla. Habrá quien me diga que sí, habrá quien me diga que no, porque no estoy ilustrando con la realidad. Estoy ilustrando con la representación en base a los ojos del artista de un suceso que pasó. Y, por ejemplo, uh-huh, en este documental, en algunas de las primeras escenas, donde se cae la lamparita y todo ese detalle, sí, 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 que son recreaciones, las vemos actualmente, y honestamente dudo que alguien, a menos que sea de edad muy avanzada y no guste mucho de ver televisión, no crea que está viendo una recreación de un hecho. O sea, esto lo hemos visto en cantidad, claro, de series policíacas, misterios sin resolver, etcétera. Entonces, son detalles que sabes que están ahí por el efectismo, están para resaltar algún detalle en particular para que la historia, no volvemos a lo de la historia, funcione mejor. Entonces, como que el creerse que grabó en ese momento es o muy iluso, o ojo, porque nuevamente son cosas que han ido cambiando con el tiempo. Dos casos que quiero ilustrar. Los Lumière, ellos técnicamente en su primera proyección allá en el café, en el sótano del cafecito donde estaban las prostitutas de un lado, todos los que estaban echándose el cigarrito del otro, y acá pusieron una tela para proyectar no fue la primera proyección de cine, esa fue la primera proyección comercial de cine, no hay que, hay que distinguir un poco, pero bueno. Ellos lo que representaron fue el tren, la salida de los empleados, cortos cómicos, etcétera. Y desde ahí se notaban dos cuestiones. O sea, sí, me estás ilustrando, por ejemplo, la salida de los empleados, la llegada del tren, y la leyenda cuenta que hubo personas que salieron de ahí espantadas porque creían que se les venía un tren. Es la historia que nos gusta contar. En ese momento, con el ruido de todo el bar en donde estaba pasando eso, a nadie le pasó eso, pero el contar esa historia suena muy aburrido. Y también la cuestión es esta. Supongamos que fue cierto, supongamos que hubo gente que creyó que literalmente se los llevaba el tren, pero con el mayor contacto que hemos tenido con distintas herramientas de comunicación, hemos desarrollado la mayoría un manejo más crítico sobre lo que vemos. Lo que pasó ahorita con el documental de The Thin Blue Line, ves esas escenas y dices, recreación automáticamente, yo sé que eso no es real. Pero a alguien que le llega por primera vez le puede pasar como, en teoría, quien vio por primera ocasión la llegada del tren y creía que el tren en blanco y negro, imagínate, debió de ser daltónico, se le veía encima.
Y el segundo caso que quiero ilustrar nada más con una mención rápida, ahora sí antes de pasar a las recomendaciones, es Geoffrey Reggio hizo una trilogía bastante interesante en el cual tiene una composición musical por parte de Philip Glass gloriosa y usó mucho material de stock. Básicamente se podría decir que fue un documental patrocinado por Getty Images, por inventar algo. Pero el juego en el que te hace la construcción te inventa otra historia a partir de imágenes que en realidad no tendrían nada que ver, desde una lluvia, cómo sale una flor, o sea, puros elementos que son tal cual como para ilustrar video motivacional corporativo, que literalmente para eso eran las mayorías, pero te logra transmitir un sentimiento y una historia y comunicarte la historia de la humanidad en tres distintos aspectos con sus películas. Propósitos del material que no estaban previstos tal vez, pero que a final de cuentas nuevamente se sobrepone el manejo de una historia y logra trascender de esta manera las limitaciones de un medio y pues nos cuenta. Eso, hay quienes dicen, eso no es un documental, es un video experimental. Hay etiquetas que son necesarias desde luego, pero yo en este caso lo manejaría como una obra que vale la pena para verse. Pero bueno, Ernesto, en caso de que la gente te quiera ver, precisamente liberaste un texto, yo creo que antes de que empezáramos a grabar, ¿verdad? Lo tenemos aquí. Sí, bueno, como siempre, la crítica de todas las semanas, generalmente jueves o viernes, que es este thriller español que se estrenó en Netflix hace ya un par de semanas, que se llama Bajo Cero. Y bueno, pues ahí me pueden encontrar como siempre en Patreon. Inscríbanse, que no soy camaleón para vivir del aire. Y seguramente, bueno, seguirá viendo textos en ahora en febrero y en marzo, pues vamos a cubrir el Festival de Berlín a distancia y en línea. Entonces, ahí habrá críticas pues todos los días del festival. Puedo adelantar ya, no puedo adelantar títulos, ya he visto algunas películas de competencia de Berlín y la verdad viene muy bien. Hoy he tenido mucha suerte, o sea, pero las que he podido ver, ya he visto 4 películas y 3 de ellas, por lo menos, son realmente notables, ¿eh? Entonces, creo que va a ser un festival con una competencia muy, muy sólida, a menos que las otras películas que vengan ya sean terribles, ¿no? Pero por lo menos lo que he visto... Empezaste y se fue al caño, ¿no? Después, no. Sí. No, es algo que, bueno, yo le tengo mucho cariño porque fui en una ocasión presencialmente antes de que... cuando existían los festivales de cine, y debo decir que usualmente... existían. Exactamente, debo decir que la selección, debe ser muy buena, pero bueno, ya. Yo ahora no voy a hablar de cine, sino que tengo, ¿qué creen? Sí, otro podcast más, pero en sí me interesa que lo escuchen porque literalmente es lo que paga por y muchas cosas más. Si lo que quieren son las noticias de tecnología en poco tiempo, busquen Noticias de Tecnología Express. Está literalmente en todas las plataformas. No se preocupen, en ese podcast no les pido dinero, nada más con su clic y su suscripción es más que suficiente. Lo encuentran en Spotify, Apple Podcasts, literalmente en cualquier plataforma. Es un proyecto que he estado colaborando con Tom Merritt y Rick Strafalino en Estados Unidos. Para expandir y tener más de cobertura periodística e información concreta, nada de opiniones, porque sabemos que está el podcast de 2 horas donde, ay, es que a mí no me gusta el nuevo teléfono que salió, eso es basura, eso es aburrido, hay a quienes les gusta, lo cual es nada respetable, pero si quieren únicamente información cruda, directa y concisa, precisa, pues la tienen ahí, Noticias de Tecnología Express, ahí lo tienen. Y con esto terminamos, Ernesto, un placer como siempre platicar contigo, Igualmente, Dani, nos vemos por aquí, nos escuchamos pues en un mes, días más, días menos. Exactamente, y gracias a todos, y bueno, ahí van los créditos de salida.